Gracias, presidente. Brevemente, para referirme al expediente 33.242, que es justamente declarar de interés el aniversario del Museo de San Antonio de los Cobres. Este museo realmente guarda parte de la historia de la Puna. Está emplanado justamente en el edificio a donde funcionó la gobernación de los Andes, cuando este territorio pertenecía a la gobernación de los Andes. Y ahí, bueno, es el quinto aniversario, pero realmente es muy joven. Pero lo muy bueno que ahí está conservada justamente parte de la historia de la Puna, de la gobernación de los Andes, todo lo que es nuestra cultura, todo lo que tenemos de nuestra naturaleza, nuestra fauna, en fin, por eso que realmente para nosotros ha sido un gran desafío llevarlo a cabo, construirlo, reconstruir ese edificio. Y hoy, para la verdad, que también es un orgullo, porque creo que realmente pueblo que guarda su cultura siempre va a tener su identidad bien marcada y formada. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor senador. Vamos a poner en consideración.